Los servicios de salud de Morelos son una institución muy importante. Tienen una cobertura del 60% de todos aquellos ciudadanos en Morelos que tienen alguna afiliación a una institución pública. Es decir, tienen una cobertura de casi 1 millón de ciudadanos morelenses. Buscamos información de la Secretaría de Salud de Morelos y encontramos que al 2018 se habían reportado que tiene una capacidad hospitalaria de 516 camas en 11 hospitales. No tenemos aún dato más reciente, pero lo que podemos también confirmar es que según los inventarios que se han publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, se cuenta con 76 ventiladores o asistentes respiratorios. También sabemos que en 2019 ejercieron 275 millones de pesos en medicinas y medicamentos y 279 millones de pesos en materiales médicos. De esta información, desconocemos de los 550 millones de pesos cuál fue su utilización o bien cuántos medicamentos o a quién fue la empresa a las que se le compraron estos productos. Hace falta mucha información, por lo tanto es necesario que tanto los servicios de salud como la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos informe cotidianamente cuál es la capacidad real que se tiene, no nada más en los servicios de salud que le corresponden al Estado, sino también en los que son del ámbito federal o privado. Saber información del número de camas disponibles, de medicamentos, de atención médica o del personal también que está laborando al frente de esta contingencia ayudará a conocer cuáles son las acciones que se tienen que realizar y también a que los ciudadanos tengamos una información constante de los recursos que se están utilizando o cómo se está preparando nuestro gobierno para atender esta crisis en las próximas semanas. Muchas gracias.